aquí en la salida a Santo Domingo con el encargado de planeamiento urbano, nuestro querido hermano Iván Collado, estamos procediendo en conjunto con Obras Públicas a limpiar todo lo que es la salida, porque procederemos a remozarla. Vamos aquí a cambiar las aceras con tenes de una manera que podamos rescatar el espacio para que el embellecimiento regrese, por lo que todo este trayecto tendrá ese acondicionamiento también luego la pintura. Como una de las cuestiones que ha tenido como prioridad, tanto en su gestión anterior, en su campaña, y en nuestra nueva gestión, que es el rescate de las áreas públicas, de los espacios públicos, que entre ellos se incluye la acera, vamos a proceder con el remozamiento de toda la franja de la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, desde la primera bomba, la antigua bomba de Lolito, hasta la bomba Texaco Javier, en ambos lados, en ambas direcciones, en lo que es el remozamiento tanto de las aceras, de los contenes, y la limpieza de los contenes y la pintura de las aceras también, de modo a que el espacio público pueda estar identificado. Adeline Ascensión, porque él nos ha permitido, a través del Departamento Social que dirige María Ten, traer este equipo de trabajo para lograr que, en conjunto con lo que como humanos tenemos, un personal limitado, podamos complementar y podamos fortalecer el deseo de que tiene la población de que el embellecimiento sea algo real y recuperable. Así que agradezco también al presidente, porque sin él esta obra no la estuviéramos realizando. La participación del Cuerpo Bombero, que pertenece al ayuntamiento, se encargará entonces de limpiar, echar a presión agua, para entonces poder hacer los trabajos pertinentes.